Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Seguro que puede haber combinaciones peores, pero tonto, calzonazos y cornudo creo que es una combinación suficientemente penosa como legado para la historia. Pues bien, hay un rey español que tenía todas ellas. ¿Queréis saber quién era? Acompáñanos. Os voy a dar el spoiler rapidito. Estoy hablando de Carlos IV de Borbón. Un Borbón que fue rey de España desde el 14 de diciembre de 1784 hasta el 19 de marzo de 1808. Vamos, casi 20 añitos. Pues bien, resulta que no se caracterizó por ser un brillante monarca. Y es que ya siendo príncipe, el heredero apuntaba maneras. Pero no de las buenas, no, no, sino de las chungas. Pensad que en una de las múltiples charlas con su padre, el rey Carlos III, para instruirle las complicadas artes del gobierno, soltó a su padre lo siguiente. Los reyes somos los únicos que podemos estar tranquilos de que nuestras esposas no nos engañan. ¿Dónde van a encontrar algo mejor que un príncipe? A la que su padre le contestó, ¡qué tonto eres, hijo mío! Y eso que en el matrimonio de sus padres, Carlos III y María Amalia de Sajonia, aun siendo un enlace de Estado para consolidar alianzas, hubo amor, mucho amor. Pensad que los matrimonios de conveniencia entre la realeza fueron una constante entre las monarquías europeas. Y lo hacían curiosamente presentando a los futuros contrayentes vía retratos, vía pinturas. Y claro, estos estaban mejorados por la mano de los pintores de cámara. O sea que el que era feo en un cuadro, en realidad seguro que era mucho peor. Pues bien, una vez casados, interpretaban su papel político, ya que para cuestiones del amor y la carne, se buscaban sus propios arreglos. Pero el matrimonio entre Carlos III y María Amalia de Sajonia fue un flechazo a primera vista. Y esta boda de Carlos, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, sirvió a la política familiar de los Borbones para recuperar la influencia española en Italia, como rey de Nápoles y Sicilia. Entonces, en 1737, y siguiendo la política de alianzas, se casó con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia y de Lituania, y también rey de Polonia. Y su encuentro fue, como os decía, un amor a primera vista. Y lo que debía ser la simple consumación del matrimonio se convirtió en algo más que pasión. Y si no, mirad vosotros mismos. Esta es la carta que Carlos III le envió a la reina madre, o sea, a su madre, tras los primeros días de matrimonio. Decía lo siguiente. Nos acostamos a las 9 de la noche. Temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo, y al cabo de un cuarto de hora, la rompí. Desde entonces, lo hemos hecho dos veces por noche, y siempre nos corremos al mismo tiempo, porque el uno espera al otro. Sí, sí, esta carta se la envió Carlos III a su madre. Imagino que había bastante confianza entre ellos. Pues bien, tras el fallecimiento de su hermanastro Fernando VI, sin descendencia, Carlos sería coronado rey de España como Carlos III en 1759, aunque un año más tarde fallecería su amada esposa y nunca más se volvería a casar. Hasta dijo una frase que quedó para la posteridad. En 22 años de matrimonio, este es el primer disgusto serio que me da Amalia. Pero en fin, volvamos a su hijo, el pringadillo de Carlos IV, que está claro, no tuvo la misma suerte con su esposa. Y es que años más tarde, y ya coronado como rey de España, cumplió con el resto de los calificativos que os he mencionado anteriormente. Pensad que su dejadez por las cuestiones políticas, el aislamiento para no contagiarse de las ideas surgidas tras la Revolución Francesa y su falta de coraje para emprender reformas, pusieron al gobierno en manos de su esposa María Luisa de Parma y de su valido Manuel Godoy. El valido era el hombre que gozaba de la amistad y confianza de un rey y que ejercía poder político. Por ejemplo, el conde duque de Olivares fue el valido de Felipe IV. Por lo tanto, Manuel Godoy era íntimo de Carlos IV, pero parece
y hay bastantes pruebas sobre ello, que era más íntimo de la reina. Y es que se decía que eran amantes. Y vamos, como os digo, no solo existía la sospecha. Pues como os decía, la falta de entrega y valentía de Carlos IV pusieron el gobierno en manos de la reina y de su amante. Y es que hay que ser tonto. Pues bien, Carlos IV y María Luisa de Parma tuvieron 14 hijos. Sí, sí, 14 hijos de las 24 veces que la reina estuvo embarazada. Que tiene tela la cosa, ¿no? Pero es que solo 7 llegaron a la edad adulta. Además, hay pruebas de que ninguno de sus hijos los engendró él. Ninguno era del rey. ¿De quién eran? Pues ya os lo podéis imaginar. Y es que un sobre con la indicación de reservadísimo incluía una carta. Una carta fechada el 8 de enero de 1819, en la que Fray Juan de Almaraz, confesor de la reina, afirmaba lo siguiente. Decía que 6 días antes, tras escuchar la última confesión antes de morir, in articulo mortis, María Luisa le había transmitido lo siguiente. Ninguno de sus hijos y hijas, ninguno, era del legítimo matrimonio. Ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV. Y por consiguiente, la dinastía de Borbón se ha extinguido en España. Esas fueron las últimas palabras que confesó la reina antes de morir. Esta carta la podéis encontrar en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Y ahora yo me pregunto, si se extinguió en su día, ¿qué hace un Borbón como rey de España actualmente? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al me gusta. Y si es la primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros 2 canales, Isipromos TV y Ciencias de la Ciencia. Están aquí, en estas 2 redondas. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.